Bueno, egun ondanoi, eta eskarrik asko lehenik eta behin etortzea arren. Esker bereziak eman nahi dizkiet baita nola ez Deba eta Mutrikuko alkateei, Pedro Bengoetxea eta Jose Angel Lizardiri, gaurkoan aldundiarekin batera. Debako zubia, Deba eta Mutriku batzen dituen zubiaren inguruko kontuak esplikatzeko etorri direlako gurekin. Jakin badakizue uztailaren bostean egin zuela kolapsoa zubiak, eta ordutik ona zenbait inspekzio egin ditugula, eta honezkero Ingelan ingeniariak entregatu digun informearen arabera badaukagu egin beharko ditugun lanen inguruko xehetasunak. Eta horretarako antolatu dugu prentsaurreko hau, izan ere premiazkoa da Debako zubia konpontzea, bere biziko urgentzia dauka, izan ere kolapsatuta dago, eta edozein momentutan erori daiteke, hori da egi hutsa. Eta hortik aurrera, oso ezoiko prozedura bat erabiliko dugu aldundian, prozedura, kontratazio prozedura alegia, alik eta azkarren, abuztuaren bukaeran, edo gehien eskota irailaren hasieran, obraren konponketaren lehen faseari ekiteko. Ze bi fase ukiko ditu obrak, eta xetasun guztiek esplikatu baino lehenago, gustatuko litzateke aprobetsatzea agerraldi hau, esplikatzeko inspekzio horiek zer eman duten, eta zein da zubiak daukan arazoa. Bueno, esan dudan bezala, uztailaren bostean ikusi zen nola bapatean eta abisurik gabe, alegia ez dela gogoratuko duzu duela gutxi Donostian, duela pare bat urte, du urte terdi Donostiako Astinen zubiak arazoak izan dituela eta itxita egon dela. Kasu horretan zubiak abisuak eman zituen eta zubiarek erakutsi zuen nola pizkanaka halako gainbera bat erakusten ari zen. Kasu honetan, Debako zubiaren kasuan, etzan aurretik abisurik egon. Bapatean gertatu zen kolapso bat izan zen, aurretik ez zegoen inolako frogarik nun eta ikusi zitekeen benetan zubiak zituen arazo latzoiek, eta esan bezala, uztailaren bostean ikusi zen halako deszenso vertikal bat eman zen pila zentral baten, eta uztailaren 14an marea bajarekin ikusi genuen askoz ere hobeto zer nolako arazoak zituen zubiak, ez? Egun horretan gertatu zena zen albo bateko barandila ere bera gertatu zela, urrengo argazkietan ikusten da nola pila zentral hori bera etortzen danean zubia gelditzen dan zutik konpresioarengatik, alegia konpresioak egiten du zubiak oraindik ere irautea. Baina horrek ez dukentzen zenbaitarri erortzea. Erori ziren zenbaitarri alde batetik, bai bigarren eta bai hirugarren bobedako harri batzuk erori egin dira, Hemen ere ikusten da. Bueno, decía muy brevemente que fue el 5 de julio cuando se constató, sin previo aviso, porque efectivamente a diferencia de algún otro puente que recientemente en el caso de Astiñén en San Sebastián sí que había dado diferentes avisos porque se habían producido diferentes descensos a lo largo del tiempo y fue eso lo que fue de alguna manera avisando del problema. En este caso no hubo aviso previo, fue un colapso repentino que produjo que el puente se sostuviese por compresión, es decir, que realmente el descenso de una de las pilas centrales lo que hizo fue que las piedras, y en el caso de la barandilla se ve cómo se fueron, esa compresión hizo que finalmente cayeran al agua muchas de las piedras de la barandilla, y algunas de la cúpula también se cayeron. Pero en general el puente ahora mismo se está sosteniendo por compresión, es decir, las dos bóvedas que rodean esa pila que se ha descendido verticalmente hacen presión y es lo que mantienen el puente en pie. Pero el riesgo de hundimiento y de desplome es absoluto. Es decir, en cualquier momento se puede terminar desplomando. La ingeniería que nos ha preparado, el estudio que ahora estamos explicando, ha analizado diferentes alternativas, incluso también la de dejar caer el puente. Incluso también la de dejar caer el puente porque, en todo caso, y como luego veremos, el puente lo vamos a tener que desmontar.
El problema de dejar caer el puente era que las piedras, en primer lugar, generarían, al caer de forma desordenada, en el lecho marino, en el agua, un desorden total que dificultaría enormemente la reconstrucción del puente. Tenemos que quitar las piedras, estamos hablando de un puente de 1860, estamos hablando de un puente que es patrimonio, estamos hablando de un puente que es Camino de Santiago y estamos hablando de un puente que queremos reconstruir piedra a piedra. Y para eso el desmontaje de las piedras hay que hacerlo de forma numerada. Si dejamos caer todo el puente, digamos, lo primero que se va a producir es además un obstáculo hidráulico de cuyas consecuencias pues en estos momentos no podemos dar respuesta. Es decir, que estamos en la desembocadura de un río, estamos en la desembocadura de un río que tiene una anchura, que tiene un cauce y que si generamos ese obstáculo hidráulico podría estar generando problemas de eventuales inundabilidades, ¿no? Y no parece lo más adecuado. Por tanto, el arreglo en esta primera fase, la intervención en esta primera fase que vamos a abordar, va a consistir en sujetar el puente para luego en una segunda fase poder desmontarlo de forma ordenada. Aquí, como os decía, se ve cómo en compresión las piedras que configuran el barandado se han caído. Aquí estamos viendo cómo en las bóvedas, algunas de las piedras de las bóvedas también se han desprendido. Y más tarde, después de las dos inspecciones preliminares, se hizo una inspección especial el 24 de julio. Una inspección especial que fue ya con buzos y que permitió indagar. Digamos, de forma submarina, cuáles eran las razones que habían llevado a ese colapso de esa pila. Se realizó una inspección visual, en este caso con la empresa de demoliciones submarinas, como decía, con buzos especializados, de manera que además de la inspección visual inicial de cómo se habían ido desprendiendo las piedras y de la explicación, o sea, o de cómo se estaba sosteniendo el puente, nos explicase de forma complementaria las razones digamos, que habían provocado ese descenso vertical de esa pila central. Lo primero que se pudo observar es que había uno de los pilotes de madera estaba desprendido, es decir, se tuvo muchísimo cuidado y se dio indicaciones a los buzos de que no tocaran absolutamente nada de los cimientos, por si acaso. Pero encontraron que uno de los pilotes de madera estaba desprendido. Eso permitió sacarlo a la superficie y poder inspeccionarlo, ¿no? Este es el fragmento del pilote extraído de la zona aguas abajo del pilote 2, de la pila 2. Y efectivamente, lo primero que se pudo observar es que, bueno, las técnicas en aquella época en la que se construyó el puente pasaba por unos pilotes de madera sobre un lecho de piedras. Ahora veremos algún plano que lo explica mejor. Una de las razones era que la madera bajo el agua no se pudre en ningún caso, pero puede tener algún otro problema, en este caso ataque de xilófagos, ¿eh? Los xilófagos son una especie que, en fin, su lugar preferido es la intermareal. No sobreviven en lugares de alta salinidad ni tampoco en lugares de agua dulce, pero perfectamente sobreviven en la zona intermareal o en la desembocadura de un estuario de un río, ¿no? Aquí lo vemos con mucho más detalle. Ahí estamos viendo el bicho, concretamente en blanco. Ese es un xilófago que lo que hace es, no sé si lo estoy tapando, aquí. El xilófago lo que hace es surcar la madera, hacer huecos e ir desgastándola. Y de tal manera que esos pilotes de madera terminan perdiendo sección y capacidad portante, ¿eh? En la medida en que esas maderas cada vez son más estrechas porque las está comiendo el xilófago, pierden capacidad portante y terminan por colapsar, ¿eh? Aquí estamos viendo un trozo, digamos, más en detalle de los surcos que genera el xilófago y aquí estamos viendo el bicho exactamente cómo surca la madera y va generando esos huecos que al final hacen que pierda sección, ¿eh? Aquí estamos viendo un esquema, aprovechando un vídeo de ITV que lo explicó muy bien, por cierto,
la última vez cuando se dio a conocer, hizo un reportaje muy completo. Y aquí en este pantallazo vemos cuál es la técnica, es decir, hay un lecho de piedra, sobre el lecho marino hay un soporte, se solía hacer una especie de montaña de piedra, pero iban clavadas unas estacas, unos pilares de madera. Ahí estáis viendo los pilares de madera. Esos pilares de madera son los que han perdido sección, ¿eh? Y eso es lo que ha hecho que se derrumbara la pila en vertical hacia abajo, y eso es lo que ha hecho que las bóvedas entraran en compresión. Aquí en la siguiente imagen se ve con absoluta nitidez. El descenso de la pila ha hecho que ésta se haya cargado aún más. Se calcula que algo más del 20% con respecto a la situación previa, un 20% más de peso es lo que está soportando esa pila que ya está debilitada, con lo cual el riesgo de hundimiento y de colapso, pues es, el colapso ya se da, el hundimiento es lo que nos asusta en estos momentos, ¿no? La cimentación está, por tanto, más sobrecargada que antes del hundimiento y compromete la estabilidad de la pila. Bueno, en resumen, hay una necesidad evidente de intervenir. La estructura puede darse por colapsada, como decía antes, con muy grave riesgo de derrumbe en sus bóvedas 2 y 3, las que están en torno a la pila segunda. El descenso de esa pila 2 se ha debido con toda probabilidad, seguridad, al colapso de los pilotes de madera, que, como decía, han perdido sección y capacidad portante por el ataque de xilófagos. La estabilidad precaria que se ha alcanzado puede perderse en cuanto la pila 2 descienda hasta hacer inestables las bóvedas, ya muy cercanas a la configuración de colapso irreversible. Y de mantenerse, debe mantenerse, eso creo que luego también los alcaldes harán alguna mención, la prohibición total de paso de transeúntes sobre el puente y también bajo el puente, ¿eh? El riesgo de derrumbe es total, no hace falta explicar, creo que no es necesario explicar por qué está terminantemente prohibido atravesar el puente tanto por encima como por la plataforma como por debajo, ¿eh? De forma milagrosa hay que decir que los servicios que transcurren por la plataforma del puente, hay algunos de gas y algunos más de saneamiento, no se han visto afectados. Se podrían haber, al producirse ese descenso de la plataforma tan brusco, se podrían haber agrietado y roto. No ha sido así, esa es una suerte. Vamos a ver si con la intervención que ahora vamos a explicar conseguimos desviar esos servicios de manera ordenada para que no se vean interrumpidos y ningún vecino vea interrumpido ninguno de los servicios. Y aquí entramos en la fase de actuaciones propuestas. Bueno. Egingo duguna da, Ingelan ingeniariak horrela gomendatu digulako, egitura berezi bat ezarriko dugu plataformaren gainean. Egitura hori bueno, babestuko dugu edo apoiatuko dugu lehenengo pilarean eta mutrikuren partean dagoen bularraren gainean. Hasiera batean beste alternatiba batzuk ere aztertu dira, baina azkenean ikusten da seguroena dela, ikusita mutrikuko aldean roka dagoela eta hor ez dagoela inolako zalantzarik, ondo apoiatuko dugula. Eta esan beharra dago baita ere, lehenengo pilarea debatik hasita printzipioz egoera aproposan dagoela, besteak beste 2000-garren hamarkadaren hasieran egin zen obra batzuen ondorioz zimentazio berri bat daukalako, eta zimentazio horrek bermatzen du bi soporte horiek, pilare horrena eta mutrikuko aldean dagoen rokaren aldekoa, soportatuko dutela biga metaliko batzuez egindako pasabide hori aguantatzea. Pasabide horrek bi gauza egingo ditu. Batetik, bermatuko digu pertsonen, hiritarren albo batetik bestera pasatzeko aukera. Emango digu aukera hori, plataforma hori egingo da batik bat zubia heltzeko, zubiari eusteko, baina era berean emango digu aukera albo batetik bestera hiritarrek pasa daitezen. Pasabide horrek edo egitura berezi horrek edukiko ditu halako tirante batzuk, hemen ikusten ditugun tirante hauek, 60 zentimetroko diferentzia egingo dute batak bestetik,
eta tirante horiek egingo dutena da besarkatu bi goberak. Hartuko dute, osea, egingo da enhebratu tirantea albo batetik bestera eta heldu egingo dute. Inundik ere ez diote zubiari goruntz egiteko indarrik egingo. Etzaigu komeni zubia altxatzea. Hori ere, nunbait ingenieriek aztertu zuten aukera hori, baino ez da ez omen da egokia arriskutsua izan daitekelako. Altxa eskero harriak erori egin daitezkelako. Momentu honetan hasieran esan dudan bezala konpresioan daude helduta, behin hori arintzen baldin badezu, zubia igotzen baldin badezu, konpresio hori desagertu egiten da eta litekena da zubia konposatzen duten hainbat harri erortzea. Harriak erortzea daukan arazoa hori da, numeratu gabe erortzen direla eta nahi duguna da berreraikuntza zientifiko bat egin, harriz harri, eta horretarako harriak numeratu egin behar dira. Eta bestetik esaten duena da, tirante horiek jartzeaz gain, beste bigarren, a ber, hemen daukagun, alaz daukagun jarrita, uste dut, ez, hemen ez da agertzen, baina bueno, edo zen kasutan, honek eukiko du pasabide bat, 60 zentimetroko zabalera eukiko duen pasabide bat, eskailerekin hemen deba, animotriko, eskaileren bitartez, ba, bueno, entzate, iritarren igarotzea edo baimenduko duena. Bueno, decía que la intervención va a consistir en la habilitación de una estructura metálica especial. Se va a apoyar entre el pilar 1, un pilar que presenta buenas condiciones porque a principios de los años 2000 se hizo una obra que permitió cimentar de nuevo ese pilar. Ese va a ser uno de los puntos de soporte de esa estructura metálica y en el hombro del lado de Mutriku vamos a situar el segundo soporte de esa estructura metálica. ¿Por qué? Porque el lado de Mutriku presenta unas condiciones en roca muy, muy seguras para poder apoyarlo. Esas dos cimentaciones específicas se van a realizar sobre la propia plataforma del puente, sobre la que luego, en una técnica de descuelgue, y empezando desde la parte de deba, se va a ir metiendo poco a poco, se va a ir apoyando y avanzando la plataforma metálica. Esa plataforma metálica va a tener dos virtudes. La principal, y para lo que está pensado, es poder descolgar unos tirantes que van a estar separados por unos 60 centímetros, que van a sujetar el puente. Se ha valorado la posibilidad de levantarlo, pero se ha descartado porque el riesgo está en que las piedras que ahora mismo se sujetan por compresión puedan desprenderse. No nos interesa levantar el puente porque esa presión que en estos momentos de forma natural está haciendo que el puente se sostenga podría desaparecer y no nos interesa que se desprendan más piedras por muchas razones. He explicado antes las razones de carácter, digamos, de hidráulico, de la propia capacidad del cauce del río, sino sobre todo de asegurar que el desmontaje de las piedras se hace de forma ordenada y científica para poder numerarlas y asegurar una reconstrucción, digamos, exacta del puente, ¿no? De tal manera que nos vamos a limitar a sujetarlo y con ello eliminar la presión que está sosteniendo ese pilar segundo que se ha venido abajo y que se ha, por las razones que antes he expuesto, de forma vertical ha descendido. Queremos quitarle esa presión añadida y esa carga que está soportando añadida, siendo tan débil su capacidad portante en estos momentos, se la queremos eliminar con esos tirantes. Esos tirantes se van a enhebrar de un lado a otro con medios subacuáticos sencillos, van a soportar como el puente y además va a tener la virtud de convertirse en una pasarela peatonal para asegurar el paso de los ciudadanos de una orilla a otra. En general va a estar abierto ese pasadizo, pero es posible que en momentos determinados de la obra se interrumpa y se avisará con tiempo, porque lo fundamental y lo prioritario es asegurar que los trabajos se puedan desarrollar en las mejores condiciones posibles. Aquí se explica un poco todo lo que acabo de explicar, la adecuación de la superficie en la plataforma sobre la pila 1 y el estribo 2. El estribo es el hombro del puente por el lado de Mutriku, como en lo que va a consistir la nivelación, la colocación de la estructura, el apeo de las bóvedas, es decir, el apeo es la colocación de esos tirantes,
La configuración de la estructura auxiliar será tal que asegure la capacidad resistente para soportar las bóvedas 2 y 3, con sus pesos añadidos de tímpanos, rellenos y plataforma superior, apoyándose en la pila 1 y en el estribo 2. Vale, aquí estamos viendo la pasarela en rojo, la pasarela peatonal, y estamos viendo en la parte de abajo la sección que tendría esa pasarela peatonal, ¿eh? O sea, va a ser realmente estrecha, pero al menos va a permitir que los ciudadanos puedan atravesar el puente, ¿eh? Bien, en esto consistiría básicamente esta primera fase que tenemos estimado una duración de unas 10 semanas y un coste de 1.200.000 euros aproximadamente, según el estudio que recibimos anteayer. Hemos pedido cuatro presupuestos, vamos a emplear un procedimiento absolutamente extraordinario de emergencia que nos permite sacar la obra pidiendo cuatro presupuestos. Realmente vamos a valorar muchísimo la disponibilidad de los medios de las empresas a las que nos vamos a dirigir, porque huelga decir que la urgencia es absoluta. Y quedaría para una segunda fase el desvío de los servicios afectados. Esos servicios de los que antes hemos hablado hay que desviarlos, los mantendremos sobre la plataforma, pero ya tienen que salir de donde están. Estamos hablando como decía antes, si no me equivoco, de saneamiento, de gas y agua. Haremos el desmontaje de los vanos 2 y 3 y de la pila 2, desmontaje piedra a piedra. El recalce de la pila 1, parcial, porque ya se hizo hace algún tiempo, y de la 3 y del estribo 1. Recalce quiere decir, de nuevo, cimentar. Ayudar a la cimentación y reforzar la cimentación de esas columnas y de esos estribos y proceder a la reconstrucción de las bóvedas y de los tímpanos, el ensillado y por fin el desmontaje de esas estructuras auxiliares que estamos habilitando. Esa fase 2 puede tener una duración aproximadamente de unos 9 meses y todavía no tenemos el presupuesto, porque en todo caso acudiremos a esa segunda fase de forma más ordinaria, con procedimientos de contratación ordinarios, porque iremos ganando tiempo en esta primera fase, digamos, de la estructura auxiliar para poder hacer un concurso con tiempo. Ya hemos encargado el proyecto de esa segunda fase, que se vaya redactando por parte de Ingelán el proyecto en qué va a consistir, de forma detallada. Y estamos ya en el procedimiento, firmé ayer un procedimiento de emergencia para contratar la obra, contratar la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud. Hau da, gutxi gorabehera esplikatu nahi genuena. Bueno, abisek dira, pixkat zetasunak. Ez dakit Pedro edo Jose Angelek zeozer gehitu nahi duten, zuena da. Bueno, lehenengo egunon, gu bakarrik, bueno, ni erdera zingo eta Jose Angel ingo du euskeraz. A ver, nosotros primero agradecer tanto a la Diputación y sobre todo a la Comisión de Cultura por habernos sacado de este embrollo, por decir de alguna manera, o declararlo carácter de emergencia, y cosa que nos sobrepasaba por lo menos a los dos ayuntamientos. Y después de muchas negociaciones, el conseguir esto para nosotros ya es un logro y es de agradecer. Y a la vez también hacer un llamamiento, porque nos encontramos con que los vecinos siguen pasando por encima del puente, los vecinos, los del Camino de Santiago, y decir, aunque esté cerrado, hacer un llamamiento para que no pase nadie, ni bien por arriba, ni bien por abajo, porque por abajo también suelen pasar algunas lanchas. Si no, yo nada más. Bueno, ba, Pedro, esan da bezala, arazo larria bihurtu zitzaigun bere momentuan, zubi hau bat batean hori izenean, ze 2006an okerezpan hau, diputazioak bi udalei, bi udalen eskuetan gutxi zuen zubi hau, eta, karo, holako erorketa erraldoi baten aurrean, ba, guk, ez da, gau, ez albide ekonomikorik, ez baliabide teknikorik, nolako gauza bat irantzuteko. Orduan, mugitu ginean, berehala, batetikan, segurtasuna bermatzeko, zubiegan bi aldetan, eta bestetik ama zerbait enbia genuela, eta ate jokaritu ginen. Orduan, horren aurrean, Pedrok esan duen bezala, aldundiari, diputazioari, eskerrak eman, ba, bere alexe azkar mugitu alako, gure eskariai erantzun egoki bat eman diolako, txostenak eskatzen,
aurrekontuak eta alik eta azkarren eskatzen, eta bestetikan, baita ere, herritarrei. Mutriko aldea da, baina berez debar sentitzen dira, gertu-gertu bizitegilelako, bezerez, zubitik ez pasatzeko. Zubitik ez pasatzeko, oso arrisku handia da olako, eta uste, nik uste, nahiz eta jarri diegun, lortu diegun, garraioa doainik izatea, ba, ikusten omen dute, pasabidea segurua dela, beraien ustez, eta ari dira pasatzen, egunetik egunea, gero eta jende gehiago. Orduan, eskatzen digun, mesedez ez pasatzeko, itxita dauzkago bi ateak, bi sarrerak, eta ez pasatzeko, egon noiz, bera egin dezakegilako. Orduan, segurtasunagatikan, eta laster pasarelatxo bat, pasatu alizateko izango dutelako, mesedez ez erabiltzeko, gaur egun dagoen moduan, zubi hori, eta autobusa erabiltzeko. Hoxe, esterik ez. Oso ondo, galderak, zalantzak. Quisiera saber si es la primera o cuántas situaciones similares se han hecho en Gipuzkoa, sí, porque llama la atención quizá por pie de la piedra, lo va a instalar, es algo novedoso, es algo que ya se ve. No es una técnica habitual. No estoy en condiciones de asegurar que no se haya hecho antes en Gipuzkoa, pero sí es verdad que no es una técnica habitual. Realmente esta es una técnica, y alguno se puede preguntar qué hace el Departamento de Cultura en todo esto. El Departamento de Cultura es el encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Patrimonio, entre otras cosas. Este puente está protegido por las razones propias de su propia arquitectura, de su datación, de su técnica y también porque es Camino de Santiago. Y lo que queremos es utilizar una técnica, en este caso así se nos ha asegurado por parte de la ingeniería, que nos permita también conocer un poco mejor cuál era la técnica constructiva en el siglo XIX. No es el único puente de estas características, hay más en Gipuzkoa, pero es verdad que, bueno, oye, haciendo de la necesidad de virtud y habida cuenta de que tenemos esta situación que se nos ha presentado, queremos también entender mejor esas cosas que ahora mismo la ingeniería está siendo capaz de ponernos sobre planos, pero quizás encontremos más datos de técnica constructiva de esos puentes durante esa época, ¿no? En principio no está previsto porque entendemos que la ingeniería va a tener la suficiente sensibilidad y ya nos encargaremos de que los adjudicatarios de la obra tengan la sensibilidad para poder incorporar también esa mirada, ¿no? En todo caso, los propios arquitectos de la Diputación, del Departamento de Patrimonio, del Servicio de Protección del Patrimonio, van a estar muy encima, son los que han estado conjuntamente con la ingeniería diseñando esta posible solución, que es cara. Es verdad que cualquier otra solución igual hubiera sido más barata, pero nos ha parecido que era la más adecuada para un patrimonio de estas características. De xilófagos. Lo cierto es que no, pero tampoco es descartable que se puedan realizar. Es verdad que en principio se han dado en el caso de este puente todos los condicionantes para que los xilófagos de alguna manera fueran horadando y fueran vaciando de capacidad portante esos pilotes. Es verdad que el puente no había dado ningún tipo de aviso, lo cual no tampoco suele ser muy habitual. He puesto el ejemplo del puente de Astiñene, que sí que había venido avisando y es lo que le había permitido el ayuntamiento en un momento dado, antes de que se produjera ningún tipo de susto, tomar una decisión con tiempo y acometer los arreglos, ¿no? Pero bueno, no es tampoco descartable a la vista de lo sencillo que ha sido por parte de esa empresa que hemos contratado de inspecciones subacuáticas poder acceder y llegar, pues no es descartable que podamos hacerlo en otros lugares, pero bueno, tampoco quiero improvisar. ¿Y se han especificado los pilotes de madera en los dos pilares del puente para ver si está en esa situación? No, pero se va a hacer. De hecho, la razón por la que finalmente hemos descartado apoyar la estructura metálica sobre el pilar tercero es por sospechas. Por sospechas de que pueda estar. O sea, inicialmente se planteó la posibilidad de apoyarnos aquí en vez de aquí. Esto es roca y esto nos da plena seguridad. Esto no ha presentado ningún problema, pero puede haber sospecha de que si aquí hemos tenido ese problema, lo podamos también tener aquí.
Sabemos que no lo tenemos aquí porque aquí se produjo un recalce y este lecho de piedras y se reforzó con una inyección de cemento especial para lechos marinos y esto está fuerte. Es eso. Si hubiera pilotes de madera afectados, no afectaría la estabilidad de ese pilar. No. Aquí hay un refuerzo que se hizo ya en su momento que ha sustituido, digamos, aquella técnica. Eso es lo que nos da la seguridad para situar este soporte aquí. Aquí no. Y por tanto, ante la sospecha de que pudiera estar afectado por la misma enfermedad, nos vamos a apoyar en el hombro. Y por supuesto que lo vamos a inspeccionar. Bai, Denis. Bai. Arrizarri desmontatu eta arrizarri berriz ere ikitzeko asmo hori euskaraz ez duzu esan da nahi nuke eduki. Esan zazu baita ere zubiaren ze parte harrapatuko duen horrek, ez da zubi osoa izango. Parte? Ze parte izango den, ez da zubi osoa izango pentsatzen dut. Ez. Eta horretaz gainera zergaiti ere ez duzu euskaraz esan, xilofagoen erasoa eta guzti hori eta nahiko nuke. Bai, eskerrik asko. Bueno, hemen ikusi duguna da, bigarren pilareak modu vertikalean erorketa bat izan zuela, inspekzio ikerketa subakuatiko batzuk egin ziren, eta azkar ikusi genuen bazeudela egurrezko zutabe batzuk separatuta. Kontu handiz ibili gera ez genuelako zimentuaren partea ikutu ere egin nahi, baina ikusi ditugu bazeudela 19. mendean egiten zubiak egiteko zeuden teknikari jarraituz egurrezko zutabe batzuk eta zutabe horietako bat ikusi dugu separatuta zegoela. Zutabe hori aztertu egin da eta ikusi dugu xilofagoek erasotuta daudela eta xilofagoek egiten dutena da egurrezko zutabe horiei ahalmen portantea kendu. Zer da hori? Xilofagoak oso espezie bereziak dira, xilofagoak normalean ez daude urgazi gehiagirik dauden uretan, ez da ibaietan ere, eta kasu honetan intermarealetan eta itsasadarretan egoten dira, horiek dira bere habitat kutxunenak edo, eta kasu honetan egin dutena da egurra zulatu. Egiten dutena da egurra jan, hori baita bere elikagairik nagusena, edo bere elikagaia, tuboak egiten dituzte, zuloak egiten dituzte egurraren zabaleran zehar, eta gertatu dena da gaixotasun horrekin zubiaren bigarren pilare horrek kapazitatea galdu duela eta bera etorri zaigula. Ez dakigu zehatz-mehatz beste pilare batean arazo berdina egon daitekeen eta horregatik struktura metaliko hori jartzerako orduan eta berma guztiak edukitze aldera egingo duguna da apoioa bilatu itsasertzean eta Mutrikuko aldean dagoen rokan bertan, ez? Harrian. Hortik aurrera, struktura metaliko hori jartzen dugunetik aurrera egingo duguna da zubiari eutxi tirante batzuekin eta eusten diogunean banan-banan jasoko ditugu zubiak dauzkan harriak, batez ere bigarren eta hirugarren bobedetan, bobeda horiek harri-zarri eraikita daude, eta harri horiek numeratu eta kendu egingo ditugu. Ondo ordenatu, gero, bigarren fase baten, berreraikuntza prozesuan, bere lekuan jarri ditzagun. Hori importantea da. Eta hori egiteko aukera bakarra zan, alako struktura metaliko bat jarri, eta bigarren pilare horri, erori egin zaigun pilare horri, presioa kendu, beste modu batez, zubia helduaz. No, bueno, entendemos que incluso igual antes, quiero decir que vamos a ver, las 10 semanas es la obra total, toda la intervención, vamos a ver en qué momento tenemos especial interés en que la estructura metálica se habilite cuanto antes. No estamos en disposición de saber en qué momento vamos a poder tener esa estructura y además de esa estructura, cuándo vamos a poder habilitar esa pasarela peatonal. Pero bueno, los plazos son esos. Y mientras tanto, creo que comentaba el alcalde, el transporte es
públicos gratuito para los vecinos o en qué partido? A ver, bueno, nosotros conseguimos también por mediación de la Diputación y carreteras buscar una fórmula porque, bueno, primero hay que entender este barrio lo que es, ¿no? Este barrio que pertenece a Motrico, hay unos 300 habitantes, está justo separado de Deva por el puente. Entonces, toda su vida la hacen en Deva. Todos los servicios, todo lo hacen en Deva. Entonces, tuvimos que buscar una solución para que esta gente, pues, siguiera teniendo sus servicios. La alternativa a eso es hacer un recorrido mucho más largo, bueno, mucho más largo, por lo menos de 2 kilómetros, pasando por otro puente, de que está más cerca de Mendaro, vamos a decir, pero tiene un recorrido que es en la carretera nacional 634, que tampoco es el mejor recorrido del mundo, porque también tenía ese peligro. Lo que conseguimos es los dos ayuntamientos, por mediación con la Diputación y Lurraldebus, vale, lo que hicimos es buscar una alternativa para que el coste de eso fuera mínimo. Al principio estaban pagando ellos, por mediación de la tarjeta Mugi personalizada, lo que llegamos es a un acuerdo de que a ellos les sale gratis y pagamos el 50% entre Diputación y los dos ayuntamientos. Se os cambió de rosas también.